Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes tres enseñanzas de los santos del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a los cuatro santos coronados de Roma. Recordemos a cuatro hermanos mártires, Severo, Severino, Carpóforo y Victorino, que vivieron en la última parte del siglo III y comienzos del siglo IV. El apelativo de coronados se avena bien con la zona de la Vía Lavicana, posesión de la corona, en la que se establecieron las milicias imperiales. Estos hermanos servían como militares al emperador Diocleciano y gozaban de gran reputación como soldados y tenían puestos honoríficos en la corte. Además, eran cristianos y no ocultaban su condición. Asistían a las reuniones y a los oficios divinos, generalmente realizados en las catacumbas. Socorrían a los pobres y visitaban a los sacerdotes. En el 304, Diocleciano decretó que todos los súbditos del imperio sacrificasen a los dioses. Se desató de este modo la persecución contra los cristianos. Prontamente los cuatro fueron apresados. Como se negaron a prestar juramento a los dioses, fueron llevados delante del ídolo de Esculapio y amenazados de muerte si no le rendían culto. Ellos gritaban: «Es un falso dios». Fueron azotados cruelmente y continuaron gritando: «Nuestro Dios es Jesucristo». Se les sometió a toda clase de tormentos y así entregaron su vida. Diocleciano ordenó que sus cuerpos fueran arrojados a la plaza para que sirvieran de alimento a los perros. Transcurridos 5 días, ningún perro se le acercó, poniendo de manifiesto que los hombres fueron más crueles que las bestias. Los cristianos en secreto le dieron santa sepultura. Sus restos están ahora en la iglesia que lleva el nombre de los santos coronados en Roma. El mismo día de hoy también celebramos a los mártires Claudio Nicóstrato, Sinforiano, Castor y Simplicio, que en el mismo día padecieron en la misma persecución y fueron sepultados en el mismo cementerio. Eran 5 escultores de profesión que se negaron a esculpir una estatua del dios Esculapio para no dar lugar a la idolatría. Diocleciano mandó que fueran azotados, sus cuerpos se colocaron en cajones y fueron arrojados al río. Y sus restos descansan también en la iglesia de los cuatro santos coronados en Roma. ¿Qué nos enseñan los santos de hoy? En primer lugar, vivieron el evangelio de hoy, que decía que para seguir a Cristo tenemos que amarlo más que a nuestra propia vida. En segundo lugar, hacer de nuestro Dios a Jesucristo. ¿Qué ídolos muchas veces tenemos en nuestro corazón que reemplazan a Jesús? Ellos nos enseñan a hacer de Jesús el tesoro de nuestro corazón y a estar dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Y en tercer lugar, a no olvidarnos de los pobres. Recordemos que ellos vivían la Eucaristía, el oficio divino, y socorrían a los pobres. No tenemos que olvidarnos de esto. Ayudar a quienes más lo necesitan. Cuatro santos coronados, rueguen por nosotros. Y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.